Muy contento. Era un viernes como para mostrar y saber el auto que teníamos. Si bien las vueltas que dimos el jueves nos ayudaron para adaptarnos rápidamente al circuito, pero bueno, la verdad que esto es soñado, hay que disfrutarlo, no hay que relajarse porque mañana hay otra clasificación y seguramente los tiempos se van a mejorar, así que hay que trabajar sobre los errores que he cometido en clasificación, que algunos ya los tengo en mente, para redondear una vuelta mañana en la segunda clasificación y dejar el sello de que somos los poleman tanto del viernes como ojalá que mañana también podamos repetirlo. Más allá del estado de suciedad de la pista, muchos me hablaban de ondulaciones en la parte trabada. ¿Los pudiste notar? No, donde yo noté que hay ondulaciones es a la salida de la recta larga, pero qué sé yo. Me parece que buscar cosas en la pista, o sea, digamos, la pista es para todos igual, todos corremos en las mismas condiciones y bueno, el más rápido es el que va a estar adelante. Sí hay cosas para mejorar, pero también quiero felicitar a todo el Club San Jorge por el gran trabajo que ha hecho, a toda la gente que hoy nos acompañó, a todos los fanáticos del turismo nacional y de este deporte que es el automovilismo. Un muy buen tiempo, digo, mañana hay una segunda oportunidad. ¿Hay para mejorar algo de ese tiempo? Siempre hay para mejorar, nunca hay que relajarse, y más sabiendo lo que es el turismo nacional. Así que bueno, trabajaremos, ahora nos relajaremos un poco, nos tranquilizaremos un poco. Es muy grande la euforia por haber hecho el 1 en clasificación. Y bueno, a mirar las cámaras y los datos de la adquisición para ver en dónde podemos mejorarlo. A priori, desde arriba del auto, ¿pudiste notar quizá algún sector donde podías haber arriesgado un poquitito más, quizá para asegurar la vuelta no tanto, o sobre el auto alguna tendencia, algún vicio? Sí, tenemos varias cositas para trabajar, así que seguramente a la noche, cuando estemos un poco más tranquilos y luego de la revisión del auto, trabajaremos sobre eso para mañana hacer una buena segunda clasificación. No pensaba estar tan adelante, así que bueno, muy feliz, muy agradecido a todo el equipo de Keiko Giacone. La verdad que me venía entrenando un muy buen auto ya de los entrenamientos y por ahí me estaba faltando a mí a la hora de redondear la vuelta. Me lo dijiste después de los entrenamientos, ¿no? Que no había sido bueno, pero sí. Que tenías el auto. Sí, eso nos daba tranquilidad. Estuve muy tranquilo antes de salir a clasificar porque sabía que el auto funcionaba bien, así que bueno, feliz. Salimos a asegurar la primera vuelta, estábamos ahí entre los 12 creo, y bueno, después dijimos que íbamos a arriesgar más. Bueno, me salió mal en el segundo intento, hice un trompo acá en los tontos, después por suerte pudimos cerrar la tercera vuelta bastante mejor y bueno, meternos bien adelante. Lucas, obviamente esto recién comienza, es un fin de semana que todavía le falta mucho, pero lo importante es tener un auto que se ha adaptado a este nuevo circuito también. Sí, como vos decís, esto recién empieza, hay que tener los pies sobre la tierra, sabemos que es una categoría muy competitiva. Así que bueno, hay que ver lo que pasa mañana, falta otra clasificación que seguramente todos los equipos van a trabajar para mejorar. Y bueno, nosotros haremos lo mismo y ver cómo quedamos para correr la serie mañana. ¿Dónde te gustaría tener un mejor auto? ¿Digo, en qué sector del circuito? No, el auto anda muy bien en todos los sectores. Por suerte el balance que encontramos después de los entrenamientos fue muy bueno, con la goma nueva el auto quedó muy bien. Así que bueno, feliz de haberlo podido aprovechar y bueno, tratar de seguir así en lo que resta el fin de semana. ¿Un concepto del nuevo escenario de San Jorge? Es un circuito muy lindo para manejar, por ahí no sé si va a haber tanto espectáculo porque quedó un solo lugar de sobrepaso que creo que es al fondo de la recta larga. Claro. Después se hicieron en algunas curvas un poquito más lentas, así que para nosotros va a ser muy entretenido, muy desgastante desde lo físico. Así que bueno, espero estar a la altura porque vengo de casi 9 meses de inactividad, más allá de alguna carrera de invitado que estuve corriendo. Así que bueno, espero que esa no se sienta.